Miso, 2 Higuaín, 3 Gordillo, 4 Basualdo, 5 Clout, 6 Rivarola, 7 Medina Bello, 8 Zapata, 9 Ramón Díaz, 10 Oscar Acosta. El 11 es el jujeño Ortega, su entrenador Daniel Pasarela. El director técnico Marcelo Bielsa dispuso a estos 11 jugadores que representan al Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario. 1 Scoponi, 2 Gamboa, 3 Berizzo, 4 Raggio, 5 Job, 6 Pochettino, 7 Lunari, 8 Martino, 9 Domisi, 10 Alfredo Berti, 11 el paraguayo Mendoza. Señoras y señores, así están dadas las condiciones para que jueguen River y Newell's. Con tiro indirecto hacia adelante, Ricardo Lunari para recibir el capitán, el Tata Martino. Gracias, hermano. Ya la tiene Martino. Allí estaba presionando el jugador Acosta. Este es Liop. Liop jugando hacia atrás para el arquero Norberto Hugo Scoponi. Pero Enrique, ¿no tiene colores que no se diferencian mucho de la camiseta del resto de sus compañeros el arquero de Newell's? ¿Esto no podrá promover alguna confusión en algún momento? Puede promover alguna, por lo menos de acuerdo a mi punto de vista. A mí me confunde. Medina Bello, que había cabeceado, allí está Liop. Liop, el rebote en Medina Bello, Acosta que viene apurando, allí está Acosta. Abajo intentaba marcar el pelado Berti, insiste River Plate. Allí llegaba el jugador Ortega, Acosta, justo es zurdo. Saque desde el arco que favorece al conjunto rosarino. Había quedado muy arriba esa pelota Acosta. Era muy difícil pegarle de donde le pegó. Ya está armando Newell's su defensa. Con Rayo, el número 4, con Gamboa, el número 2. Con Liop, que va y viene de la posición de central a la posición de volante, pero generalmente se queda atrás. Y con Pochettino, este tirado sobre la izquierda de la defensa, marcándolo a Medina Bello. Higuaín, que quería reventar esa pelota, hubo falta y hay tiro libre para River en la mitad de la cancha. Ya voy a estar con los suplentes de los dos equipos. Basualdo, que quiere Lunari, que se interpone. Ya le entró Basualdo, Medina Bello, saque desde el arco. Los suplentes en el equipo local son estos 5 jugadores. Número 12, Burela, 13, Astrada, 14, Torresani, 15, Rojas, 16, Silvani. Por su parte, junto a Bielsa, están en el banco de Newell's Old Boys. Con el 12, Romero, 13, Stacchiotti, 14, Garfagnoli, 15, Escudero, 16, el chileno Tudor. Zapata que devuelve, Gamboa antes que el pelado Díaz. Sigue Gamboa, Zapata que no puede, va suelto a mitad de camino. Claud que había rechazado, aquí la tiene Berizzo. Está poniéndole la pelota a Lunari. Lunari en una posición adelantada en el terreno. Se lesionó Higuaín, me parece. Chocó con Gamboa y cayó mal Higuaín. Perdóname. No, no, está bien. Está dolorido Higuaín. Sobre su rodilla derecha, o cerca de su rodilla derecha. Anotaba el profesor Bargoni. Ya está parado Bielsa. Allí rechazaba Higuaín. Este es Acosta, el zurdo que entregaba para Gordillo. Y aquí se viene Basualdo. Basualdo, lo buscan al pelado. Allí está atento Gamboa. Qué partido extraño en la iniciación, ¿no? Porque la pelota de pronto sale disparada para cualquier parte. Ahora que se quedó dolorido es Gordillo. Martino en el anticipo sobre Acosta. Allí había tocado Berizzo y el que se viene ahora es Raggio. Falta desde atrás de Acosta, tiro libre para Newell's Old Boys. Decíamos que Lunari está adelantado a la altura de Domisi. Domisi por la derecha, Lunari del medio a la izquierda. Más atrás comienzan a acomodarse. Martino ubicado por el momento sobre la derecha, Berti por el medio y Berizzo. Aquí, en un trabajo un poquitito más defensivo, pero saliendo permanentemente de la mitad de la cancha hacia arriba. Liop buscándolo a Berti. Están imprecisos los dos en esta iniciación. La pelota la tiene el jugador Zapata. Viene acompañando Medina Bello, también Ortega y también Díaz. Infracción de Berti. Y hay tiro libre que favorece a River Plate. El pelado Berti que le alcanza la pelota a Basualdo. Mientras ya empezó a gritar Pasarela, a su izquierda está Astrada.
Medina Bello, Pochettino, la marca. Sigue Ramón Ismael, Medina Bello. El que baja es Mendoza. Medina Bello, Liop, que llega, tiro de esquina. Desde la punta derecha favorece al equipo de Pasarela. En la ejecución de zurda, Oscar Acosta. Como es habitual, Ramón Díaz se ubica en el primer palo en el área chica. Ya está Ortega en el punto del penal. Ramón Ismael, Medina Bello. Llega Higuaín, llega Rivarola, llega Zapata. Los 11 jugadores de Newell's están tratando de recuperar la pelota. Uno solo en la barrera. La referencia es para Lunari Acosta. ¡Ah! Olímpico, Carcito, queridas. Saque desde el arco para Newell's. Aquí está Mendoza. Domici por adentro. Por atrás llega Lunari. Lunari Basualdo. Se tiró Basualdo. Lunari, Lunari. Rayo que llega Mendoza por atrás. Mendoza para el primero. ¡Mendoza! Señoras y señores, con ustedes Norberto Comiso. No la pudo cruzar porque precisamente allí estaba tapando Comiso. Los dos jugadores de River fueron al mismo hombre. Quedó libre Mendoza y Comiso que alcanza, como vemos, a desviar. Con la pierna derecha el que le va a entrar a la pelota es Rayo. Todas las cabezas, todas de Newell's, buscando el primer gol del partido. Berizzo corriendo por el área. Gamboa que llega, Pochettino también. Protesta Rayo, saque desde el arco. ¿Algo para contarnos desde el campo de juego, Alejandro Fabri? No, no dan indicaciones los técnicos por ahora, Marcelo. Mientras tanto, el profesor Balgoni en el banco de Newell's anota. Y nada más. El toque había sido de Ramón Díaz. Ahora la tiene Medina Bello. Berti que intenta. Berti que recupera. Clout ahora para River. Basualdo. Miren cómo presiona Newell's. Zapaterio. La sacó con la mano, Job. Se vio clarito desde aquí. Sí, sí. Y metió el puñetazo. Tiro libre. Javier al lado. Me refiero a Castrillo. ¿A quién está llamando Castrilli ahora? A Berti. A Berti, sí. ¿Lo va a amonestar? Sí. El tercero amonestado. Señoras y señores, se viene el tiro libre. Ya lo veo al Pipa Higuaín por atrás. También está Costa, también Medina Bello. Acosta, la pelota es del arquero Escoponi. Falta en ataque de Higuaín. Va a venir el centro. Va entrando Higuaín. Ahí va a buscar el cabezazo. Choca con el arquero, que sale a buscar a defender esa pelota. Acosta, ya cerquita está Berizzo. Sigue Acosta. Pochettino y Medina Bello. Liop, antes que la pelota llegase al pelado Díaz. Las imprecisiones, por eso la tiene River. Allí Medina Bello y aquí sorprende Oscar Acosta. Cruza desesperadamente el jugador Gamboa. El pelado Díaz está en el punto del penal. Medina Bello por adentro, va la pelota para Díaz. Díaz, Díaz. La quiso bajar para Ortega. Liop que se va. Lo está agarrando Liop. Ortega. Sigue Orteguita. La tiene atada. Orteguita, River busca el primer gol del partido. Orteguita, Medina Bello y Gamboa. Y ahora Scoponi. Los aplausos. Todos los aplausos, todos, son para Arnaldo Ortega. Ahí está Ortega. Vean ustedes cómo yo intentaba tomarlo, ¿no? Pasa Ortega, engancha, pero no le podía pegar el zurdazo, lo hace con derecha. Entraba por el fondo a Costa, ¿no? Vamos, Alejandro Fabri, con el nuevo amonestado en River. Higuaín, que le hizo un gesto y le retrucó de mal modo al árbitro. Lo corrió Castrilli y le mostró la tarjeta mientras el defensor iba dándole la espalda hacia su área. Es que los jugadores tendrán que sacarse ese viejo vicio del fútbol argentino de hablar y de protestar permanentemente. Son cuatro ya las amonestados en poco tiempo de juego, ¿no? Los apellidos. Higuaín y Ramón Díaz en River, Job y Berti en Newell's. Pochettino que le ganaba a Medina Bello. Sin embargo, la pelota la tiene Zapata para River, que lo busca otra vez al Mencho. Otra vez Pochettino, lateral para el equipo local, sobre la derecha en la mitad de la cancha. En el ingreso, Fabián Armando Basualdo. Medina Bello, Basualdo.
Berizzo. Mendoza que se resbalaba, Basualdo que llegaba. Clout. Berti apura a Oscarcito Acosta. La tiene Scoponi. El anticipo fue de Rivarola. Se resbalaba el jugador Berizzo. Mendoza que tocaba, Liop que devolvía, Berti que la tiene, Zapata, Pochettino. Otra vez Berti, Higuaín que cruza porque no estaba Basualdo desde atrás. Claude, la pelota es de Newell's. ¿Qué grita don Marcelo? No, hubo un grito para Lunari de nuevo para que vamos, vamos, ese era el grito, vamos, a Lunari, nada más. Para ningún... que no se desenchufe seguramente. Seguramente, ninguna indicación más. Berti, a ver si este avance se transforma en ataque. Aquí la pelota la tiene Domici, solo Raggio. Aquí venía Raggio. Para la marca, cruzando está Rivarola. Raggio, Mendoza que no puede. Comiso, se acaba de salvar River. Aquí tenemos otro envío peligrosísimo. Llegó justo Comiso. Si tocaba la pelota a Mendoza, difícilmente podía haber habido recuperación de la parte del arquero. Berti, lucha Zapata. Zapata, viene otro de la ley de ventaja por Castrilli. La tiene Acosta, la tiene Medina Bello. Solo el pelado Díaz. Llega Basualdo. Medina Bello en el remate. Saque desde el arco para Newell's. Aquí lo tenemos a Medina Bello. Un violento rechazo buscando el primer palo. Todo el mundo pensaba que iba a cambiar la pelota sobre el otro lado. Raggio, Lunari. Sigue Lunari. Ahora Martino. Rivarola. Este es Raggio. Martino. Rivarola. Gamboa mientras apura Ortega. Toda la circunferencia se tiene que ir para que la pelota esté fuera de juego. Berizzo. Otro que protesta es Claude y se gana como corresponde la tarjeta amarilla. Cinco los amonestados ya. Acosta, cortala, querido. La infracción fue de Acosta sobre Berizzo. Es que de frente también se puede agarrar poniendo las manos atrás al adversario. Al lado está Castrilli. Expulsado Acosta. Expulsado Oscar Acosta. Es que Castrilli demostró desde el primer minuto del partido que no iba a soportar esa fastidiosa costumbre que tiene el jugador argentino, el de protestar cada una de las pelotas con las cuales él no está de acuerdo. Perfecto a la expulsión por el gesto a Comiso. Fue amonestado, vino hasta protestar hasta este lugar. Estuvo perfecto Castrilli por el gesto antideportivo del arquero de River en expulsarlo. Se queda con 9 jugadores River. Y va a entrar Burela, Rodrigo Burela, número 12, arquero suplente. Recordemos por qué no está Miguel en el banco de River. Tiene una tendinitis en los aductores. Miguel está. Rodrigo Burela, que nunca jugó en la primera de River. Expulsado Basualdo. River se queda con 8 jugadores.
Es increíble que esto haya comenzado por una pelota que se juzgó que había salido cuando tiene que salir toda, y el árbitro la dejó en juego. Después vino la falta, vino la amonestación por la protesta de Clout, y ahí se desencadenó todo. Repetimos el cambio, por favor, si es que ya se hizo, Alejandro Fabri. Todavía no, está Burela aquí afuera. Todavía no ha hecho el cambio, no ha autorizado el cambio del árbitro. Expulsado Caracosta, expulsado Comiso, expulsado Basualdo. Rodrigo Luis Tomás Burela ingresará en River, que insistimos, jugará a partir de este momento con 8 jugadores contra 11 de Newell's Old Boys. Lo va a sacar al número 9, Ramón Díaz. Y porque si no, me parece que también... Es que yo creo que ha pensado mucho en esa decisión, porque Ramón Díaz está amonestado. Berti, Martino, se viene Martino, que le va a entrar, Martino, saque desde el arco que favorece a River. La gente de River alienta a sus jugadores buscando precisamente un éxito que hasta el momento parece sumamente comprometido, ¿no? Bajo Clout, queda Higuaín. Había cabeceado Medina Bello, Ortega que intenta, en la marca estaba Gamboa y ahora Pochettino juega con su arquero. Scoponi que va a salir sobre la derecha, su defensa con Gustavo Daniel Raggio. Nadie cubre sobre la derecha el ataque, la defensa de River, el ataque de Newell por la izquierda. Martino Berizzo. Allí viene buscando el jugador Domici, atención Domici para el gol, Domici. Acá se perdió el gol Newell's. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a River es que termine el primer tiempo para tratar de serenarse y de rearmar todo. Aquí está. El arquero que resbala, que cae, que sigue. El árbitro entiende que hay saque de arco. Allí le pegó esa pelota el jugador Rivarola. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Expulsados Oscar Acosta, Ángel David Comiso y Fabián Armando Basualdo. Con 8 jugadores finaliza este primer tiempo River Plate. Final entonces. River 0, Newell's 0 para estos 45 iniciales. Ahora sí, la pelota la tiene el jugador Ortega. El único delantero que le ha quedado a River. Los cambios son, Fabri. Entró con el número 13, Astrada. Se fue con el número 7, Medina Bello. Allí está Mendoza. Berizzo. El anticipo había sido de Gordillo. Martino. La intercepción de Leonardo Astrada. Que es el segundo y último cambio de River. Recordemos que luego de las expulsiones, Burela reemplazó al jugador Ramón Díaz. La pelota la tiene Pochettino, ahora Berizzo, se viene Newell's Old Boys de Rosario. Mendoza está abierto sobre el sector izquierdo, había picado Liop. Berti, aquí está el jugador Mendoza. Lunar y Domici también están acompañando. Liop. Martino, Pochettino, abierto en la derecha está Raggio. El pelado Berti, la pide Domici por atrás, el arquero que rechaza, Raggio. Saque desde el arco, es lo que marca Javier Castrilli, favorece a River Plate. ¿Pero Pasarela no está en el banco? Eso te iba a decir, Marcelo, está sentado en el banco, el comisario deportivo Aveledo le fue a advertir que se fuera, Pasarela está sentado en el banco. Vos sabés que aquí tiene la oportunidad Newell's, no le puede pegar bien. De todas maneras, pareciera ser que River le deja a Newell's los dos laterales, el costado.
Este es Domici. Gordillo le dice a Higuaín, déjamelo a mí. Viene Mendoza por atrás. Rivarola había despejado. Insiste. Newell's Old Boys de Rosario. Berti Mendoza. Por atrás está llegando Domici. Le quedó Lunari. ¿Se había ido? Sí, saque de arco. No puede salir River, no tiene cómo hacerlo. Porque le cuesta dominar la pelota, porque tiene naturalmente una desventaja numérica que tiene una gran influencia, ¿no? Comienza a trabajar el número 15, Escudero, Newell's, y también el 16, el chileno Tudor. Discúlpame, Alejandro, ¿estás seguro que fue expulsado Pasarela, no? Eso me informó el comisario deportivo y también el árbitro. Y si el comisario lo vio, ¿por qué no le informa al juez de línea para que a su vez le informe a Castrilli? Sí. Pochettino, último a tocar la pelota, la recupera River sobre el sector izquierdo. Lentamente se acerca Gordillo. Podemos recordar los cinco jugadores suplentes de Newell's. Romero, Stacchiotti, Garfagnoli, Escudero y Tudor. Allí está luchando Ortega, Rayo que había tocado, Zapata que intenta, Martino que llegaba. Ya el balón está en poder del Chocho Liop. Y ahora viene para el paraguas Mendoza. Lunari Domici por adentro, este es Berizzo y aquí está en posición adelantada Berti. Tiro indirecto para River Plate. Yo supongo que Newell va a tener que sacar defensores o volantes y poner más gente arriba, ¿no? Hasta ahora ha encarado la cosa con un ritmo lento para no apresurarse, pero esto está dando facilidades a River en lo que hace recuperación en posiciones de defensa, ¿no? Allí le pegó Burela. Raggio. Gamboa. Martino abierto sobre el sector derecho. La pelota pasa primero por Berizzo. Berti acompaña a la izquierda. Lo propio hace Mendoza. Aquí el pelado Berti. Por adentro la está pidiendo Lunari. Claut era el que estaba encimando. Berizzo y aquí Martino. Liop. Este es Raggio. El centro es de Raggio. Domici que no podía. Lunari por atrás. La pelota le queda al paraguas Mendoza. Berizzo. ¡Palo! El rebote de Liop. El arquero. Sobre la línea. Salvaba Rivarola. Una jugada fantástica realmente. Porque alcanzó a desviar Higuaín. Berizzo que le pega con zurda al palo. Otra vez la pelota dentro del área. Liop no le puede pegar. El arquero que alcanza a desviar justo. Raggio. Había tocado el negro Estrada. Martino. Empieza este avance Newell's con Liop. Lo sigue con Berizzo. El pájaro Domici que la quiere. Está habilitadísimo. Aquí está Domici. Sigue Domici. Otra vez el Tata Martino. Se acerca a Ortega para marcar. El Tata Martino Domici. Lo que te devoraste, pájaro. Señoras y señores. Por ahora, solamente por ahora. River 0, Newell's 0. Le ganó anticipando Domici a Burela. Vieron ustedes qué cerquita del palo derecho. River no encuentra la pelota, no tiene salida. Lógicamente, pretender que River ataque sería una exigencia exagerada. River está tratando de aguantar el partido, tiene tres hombres menos que Newell's. Ortega que recibió de Gordillo, se queda a mitad de camino el Chocho Liop, el que se desespera es Raggio. Abajo va Gamboa cruzando lateral en ataque sobre la izquierda para River. Cuando se juega con 8 siempre hay problemas. Si se ataca es porque para defender queda menos. Si no se ataca es porque se juega muy cerca del arco. Allí está Ortega, Rayo que lo marca, Liop que se acerca. Gana Ortega, Ortega, Berizzo. Tiro de esquina desde el sector izquierdo, favorece a River. Se viene con todo Higuaín. Se queda Estrada en la mitad de la cancha. Sube también Rivarola. Claut le dice a Gordillo, anda a marcarlo a Mendoza. Así hacen hombre hombre con uno y queda libre el otro. Zapata.
Ortega y Raggio. También se acerca Martino. Martino. Lateral en ataque sobre el sector izquierdo para River Plate. Se va Martino. No está bien, ¿no? Tiene un golpe en la pierna izquierda. Cuando entraron a la cancha en el segundo tiempo. ¿Quién entra? Con el número 16, el chileno Lucas Tudor. Se va Gerardo Martino, número 8. Es el primer cambio en Newell's. Un hombre de punta, el chileno Tudor. Aquí se va Martino. Tudor y Mendoza están en la mitad de la cancha. Entonces ahí hay tres jugadores de River. Más el arquero son cuatro. River está jugando con ocho. Hay cuatro que están arriba. Menos uno que hace el lateral. Ortega. Ortega. Raggio con él. Raggio. Juega la pelota para el arquero cuando estaba apurando Claude. Ya controla Scoponi. Scoponi que apura, ¿eh? Con el Toto Berizzo. Sigue Berizzo. Lunari. Rivarola. Zapata. Lunari que tapa. Burela. Lo han neutralizado bastante bien River, ¿eh? Y el problema que tiene es muy grave. Le dice que espere. Me parece que se dio cuenta. Sí, a eso va el árbitro, a decirle a Pasarela que él se tuvo que dar cuenta. Cuando iban 10 minutos del segundo tiempo. Allí está Daniel Pasarela. Cavalieri, el médico, a su derecha, a su izquierda está Arias, también está Goza. Se va Pasarela. Es otro de los expulsados. Gamboa, Raggio, Liop, Gamboa que se viene, Gamboa que pone la segunda. No hubo falta de Astrada, dice el árbitro Ortega, con mano intencional. No lo vio la mano, sí vio la falta de Pochettino, que protesta y entonces ahora seguramente será amonestado. Había mano antes de Ortega. De todas maneras, luchando contra todos, allí lo voltean directamente, no era precisamente el último defensor que quedaba, y fue amonestado. Es el tercer amonestado de Newell's, Job, Pochettino y Berti. De los amonestados en River, ¿quiénes son los que siguen jugando el partido? Higuaín y Claut. Bien. En el primer palo en el izquierdo, acomodando la barrera al arquero, mientras siguen asistiendo Ortega. Rivarola quiere pegarle en el tiro libre. El árbitro le dice que espere para contar la distancia entre la pelota y la barrera, que está compuesta de cuatro jugadores. Saliendo del área chica, el arquero Scoponi gritando y pidiendo uno más en la barrera. Rivarola en la búsqueda del milagro para River. Allí va Rivarola, barrera, Claude. Se vino Gordillo, la tiene Gordillo, Berizzo a mitad de camino. Gamboa que quiere meter el contraataque con Lunari. Higuaín que cruza sobre su izquierda. Lateral en ataque sobre la derecha de Newell's. En el ingreso, Gustavo Daniel Raggio. Hay dos balones en el campo, ¿eh? Pochettino, Gamboa.
Sigue habiendo dos balones en el campo. Ahora lo metieron en el terreno de Newell's. Berti. El Chocho Liop. Lunari para Tudor, Tudor. Y Wayne, estupendo. Insiste Newell's Old Boys. Ahora la tiene Berizzo. No pudo con el Zapata. Sigue Berizzo. Otra vez Domici. Newell's buscando el gol. Ese sector, el derecho, la espalda de Gordillo, es donde Newell's puede explotar y encontrar una mejor llegada. Berizzo, otro más de Rosario. Tudor perdía con Gordillo. Lunari, que no, Berti, que gana. Berti, que sigue. Berti, Lunari, Berti, Berti, Berti. Jugó la personal realmente, porque sale de ahí forcejeando, se lleva la pelota, toca, se la entrega, la adelanta, ahí le pega con zurda ante la salida de la chica del arquero y pone el 1-0 para Newell's. Tudor, Berizzo, Liop, Pochettino está en la derecha. El remate, saque desde el arco. Liop pide disculpas a Domici. Saque desde el arco, les decía, favorece a River Plate. Es que está claro que Newell's ahora pacientemente espera encontrarse con la oportunidad de elaborarla, fabricarla, sin dar ventajas atrás y lógicamente manejando el desarrollo del partido a través del propio manejo de la pelota. El negro Estrada y aquí Berti. Mendoza, se quedan 3 contra 3 por ahora, ¿eh? Domici y Tudor están acompañando, se desesperaba Higuaín, ahí llega Domici. ¡Estupendo, Burela! ¡Qué pelota tapó el arquero! Salió a achicar, Domici mismo lo está aplaudiendo ahora. ¡Qué pelota puesta por Mendoza para Domici! Le pega justo el arquero arrojándose sobre su derecha como vino. Mendoza busca el segundo Newell's. Mendoza, Lunari. Sigue Lunari, Tudor solo, llega Domici, llega Domici. Se agarró del último vagón. Domici, Rivarola, Berti, sigue Berti, Berti, Lunari. Berti, además de hacer el gol, jugó un muy buen partido. Gamboa, y si le pegas, Gamboa, Andrés Gamboa. Newell's 2, River 0. Se adelantó Gamboa. Van a ver ustedes, aquí está tocando Berti para atrás. Se adelanta, se va perfilando y ahí le va a pegar. Le pega muy fuerte y la pone muy bien cerca del palo izquierdo de Burela, arquero superado por el envío del jugador de Newell's. Ya creo que, si bien quedaban muy pocas dudas y muy pocas esperanzas, esto prácticamente ha liquidado totalmente el partido, ¿no? Posición adelantada de Tudor, apuran en el indirecto, ya el balón lo tiene Gordillo. Liop recuperando para el equipo visitante, ahora Lunari la quiere Mendoza solito, está Mendoza, Tudor que acompaña, Domici que está llegando, allí quiere el tercero, pero antes interceptaba el negro Estrada, por eso hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo rosarino. Otra vez el envío de nuevo desde la izquierda, pelota con vara para la llegada de los jugadores que vienen por el medio. Domici le dice a Rayo que le pegan el tiro de esquina. Mientras tanto les cuento, Tudor está en el área, Pochettino y Gamboa también, Berizzo está llegando, Mendoza, Lunari acompañando y por supuesto también el pájaro Domici.
Raggio, Gamboa solito para el tercero, Gamboa, justo salvaba el Pipa Higuaín, sigue Gamboa, palo, acaba de salvarse una vez más, River Plate. Increíble, ¿no? Pero Gamboa, qué bien le pega esa pelota en comba, vean ustedes, el arquero que resbala, la pelota que es cabeceada, pega en el palo y después es alejada. Diop. Berti que recibe de Pochettino. Mendoza. Sigue Mendoza. Insiste Mendoza. Lunari. Old Boys de Rosario 3. Y otra vez por el mismo camino, por la subida de Mendoza, el envío de Mendoza hacia atrás y el toque de Lunari hacia adentro para definir lo que ya estaba definido naturalmente. Tiro libre, va a entrar Escudero, se va a ir el número 9 Domici. Escudero con el 15, ¿no es cierto? Sí, señor. ¡El remate! El árbitro dice saque desde el arco. Una nueva situación de gol que tuvo que soportar River. Berizzo, la pelota rozó el travesaño. No la había tocado el arquero. Vamos entonces con la segunda y última modificación en el equipo visitante. Se va con el número 9, Cristian Domici. Ingresa con el 15, Marcelo Escudero. Higuaín, Gamboa, despejaba Rivarola, Higuaín y Gamboa, Rivarola que protesta, expulsado. Estaba amonestado Higuaín, Fabri. Sí, está amonestado. Recordamos, Enrique, que reglamentariamente con 7 jugadores se puede seguir jugando, pero ante la próxima expulsión el árbitro deberá suspender el partido. Expulsión o lesión. Claro. Aunque ya me falta muy poco, ¿no? Sí, estamos en 2 minutos y medio nada más. Gamboa, Mendoza, Tudor y Escudero están esperando por adentro. Aquí la pelota la tiene Lunari. Gamboa, luego del rebote, es controlada la pelota sin inconvenientes por Rodrigo Luis Tomás. Burela, Gordillo. Diop. Insiste Newell's Old Boys de Rosario con el paraguas. Mendoza, Tudor por adentro, sigue Mendoza, la pelota con Lunari, entra de Lunari, golazo, gol de Newell's. Una vez más, Ricardo Lunari, River 0. Newell's 4.
otra vez Mendoza, Lunari, no la pudo acomodar bien la pelota. Y después vean cómo le pega con zurda y dónde la pone, ¿no? Porque la pasa de pie porque no la puede dominar y después cuando la golpea abajo, la pelota hace una comba y se mete sobre el ángulo superior derecho de un arquero que no puede hacer absolutamente nada. Es digno lo de River pensando que podía simular lesión de un jugador y tener que irse del campo. Quiere terminar todo el partido. Estamos viendo al único puntero que tiene este torneo clausura. Es Newell's Old Boys de Rosario. Ortega recupera Mendoza, Ortega que lo agarra, Claud que le tire que no puede. Allí se viene otra vez Mendoza. Gol Tudor. Gol de Newell's. Ahora el chileno Lucas Tudor. River 0, Newell's 5. Otra vez por el mismo camino, otra vez por Mendoza, entrando ahora Tudor por detrás con mucha facilidad, esa estrada que no alcanza y Tudor que consigue el gol. Señoras y señores, final de este encuentro, el único invicto que tiene el campeonato, el único puntero que tiene el torneo, es Newell's Old Boys de Rosario. Fueron expulsados en el primer tiempo Oscar Acosta, Ángel Comiso y Fabián Basualdo de River. El entretiempo, su técnico Daniel Pasarela. Arrancaban el segundo tiempo con 8 jugadores. Después iba a ser expulsado Higuaín. Los goles de Newell's Old Boys para esta victoria. A los 20 minutos del segundo tiempo, Alfredo Berti. A los 33, Fernando Gamboa. A los 38 y 43, Ricardo Lunari. Y a los 45, Lucas Tudor. Final. River 0, Newell's Old Boys de Rosario 5.